El peleador de artes marciales mixtas, Leonardo Chimi Morales, estaba programado para retornar al octágono en el mes de marzo. Sin embargo, no podrá combatir por problemas físicos y lo hará hasta mediados de año. A inicio de año pues me habían prometido un combate y ahora me lo van a prometer como a mediados de año, pero sí, es seguro que voy a pelear, pero ahorita pues me queda prepararme fuerte y recuperarme un poco también. ¿Por qué se terminó cayendo esa pelea? La verdad pues yo estaba lesionado y era muy pronto también y ellos son los que deciden también cuando van a poner a pelear a uno. Chimi desde el reality show Ultimate Fire en Latinoamérica se lastimó una de las rodillas. Por eso tomó la decisión con su entrenador Alec Amador descansar y retornar hasta mediados de año. La rodilla de mi rótula es demasiado flexible y entonces eso hace que choque con mi fémur y provoque un desgaste por la elasticidad de mi cuerpo también. No vas a tener problemas para posteriores combates, ¿sí? No, ya me metí a terapia, ya la tengo fuerte, y ya puedo hacer todo al 100% y la verdad que eso es lo que estoy esperando ya. El retorno de Leonardo iba a ser bajo la empresa UFC, sin embargo, con la gravedad de la lesión, no sabe si lo montarán o buscará otra empresa como Bellator. Sí, no me da pelea UFC, pues a seguir haciendo la escalera, a seguir luchando, no me voy a rendir. Esto fue un gran salto que di en mi carrera y gané mucha experiencia y tarde o temprano sé que voy a llegar. Leonardo tiene 4 victorias y una derrota en las artes marciales mixtas. Y la patada en realidad iba arriba. We'll be right back.